he visto cementerios con más energía. Ese cumpleaños feliz que habéis andado. Sí, Carla. Tenemos que energizar. Mira, primero de todo me gustaría agradeceros el madrugón. O sea, lo que estáis haciendo vosotros tiene mucho mérito. De hecho, hay gente, he visto gente que todavía no ha pasado por casa. Sí, pero en serio, nos damos un aplauso, os dais un aplauso a vosotros muy fuerte, muy fuerte. Me sigo por si alguien no me ve, porque yo creo que el contacto visual es muy importante. Antes de todo, antes de empezar, me gustaría preguntaros cuál es el coste de oportunidad de estar aquí. Hay gente que está diciendo que era el coste de oportunidad, ¿verdad? Soy creativo. Ok, ¿por qué estáis aquí? ¿Qué queréis sacar de hoy? No hacemos nada en vano. Siempre queremos sacar algo, ¿sí? ¿Pensáis que queréis sacar hoy de aquí? ¿Lo pensáis? ¿Lo tenéis? ¿Sí? Ahora lo vamos a decir, pero esperad un momento antes de decirlo. Ahora lo vamos a decir porque si no, ya sabéis que como creativos el mundo de las ideas es muy abstracto. Tenemos que decir las cosas para que caigan, ¿no? Y lo vamos a decir así, cada uno a ella misma o a él mismo, así. Así, me lo digo así. Yo he venido a... ¿Sí? Porque si lo decimos en abierto, os vais a copiar, os vais a copiar los propósitos y yo sé que los creativos estas cosas, y hablo también por mí, ¿sí? ¿Lo tenemos? ¿Lo vamos a hacer? Yo estoy aquí porque, ¿sí? Vale, hay gente muy discreta en la sala. Venga, ya lo tenemos. Yo os voy a decir por qué estoy aquí. Yo estoy aquí porque cuando Carla me invitó, Carla, gracias por esta super oportunidad, pensé tener a 100, 120, 130, las que seamos, 100 personas creativas, inteligentes. Ahora es cuando pensaba arrancar un aplauso, es broma. Y exigentes, porque oye, ¿os consideráis inteligentes, creativos y exigentes? ¿Hay mucha gente que no? ¿Os consideráis creativas solamente usted? Sí, me gusta, de casa se sale empoderada. ¿Cuántos de vosotros sois inteligentes, creativos y exigentes, por favor? ¡Gracias! Pensé, ante una audiencia así, tengo que validar una idea. Vosotros sois creativos y sabéis que el proceso creativo es muy vulnerable. ¿Sí o no? De hecho, el proceso creativo yo lo diferenciaría. Cada uno tenemos el nuestro. Y oye, mientras nos sirva cada uno el nuestro, maravilloso. Pero sí que es verdad que el proceso creativo tiene dos partes para mí muy diferenciadas. La primera es multiorgásmica. ¿Sí o no? Es el momento de... ¡Ideón, ideón! El universo te manda una idea, te eriza la piel y dices... Esta idea... Primero lo que pensamos es... Me va a dar mucho dinero. ¿Sí o no? Invertimos mucho tiempo en desarrollarla, en hacerla, en compartirla, en emocionarnos, en enfadarnos. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo con esta fase? Y después viene otra fase que diríamos que no está tan conectada con el placer, está conectada con el dolor más profundo y oscuro, ¿sí? Y es cuando coges esa idea, la miras a los ojos, ¿sí? Y dices, ¿qué puta mierda es esta? ¿Sí o no? ¿Habéis estado ahí? ¿Os suena, no? Ok, pues yo estoy en ese momento. Y pensé, lo que voy a hacer es voy a explicarles mi última idea para que esta gente inteligente me la valide. Para que me diga, Gemma, esto tiene sentido, baby, retírate. ¿Sí? Entonces, la experiencialidad, que es de lo que os vengo a hablar hoy, la capacidad y habilidad de crear experiencias, hoy más que nunca está a la orden del día. Y hoy es lo que vengo a explicaros. ¿Sí? Mi nombre es Gemma Fillol, para los que no me conozcáis, y tengo un mantra, si no emocionas, no existes. Creo en la emoción como pilar fundamental para comunicar, para crear experiencias, eventos, campañas de marketing, para marcas que impactan e importan. Es muy diferente impactar que importar.
¿Sí? Y durante mis 15 años de trayectoria, además de trabajar para múltiples empresas y dar clases y formaciones, etc., lidero un proyecto que se llama Extraordinaria, que es un proyecto de emprendimiento en femenino. ¡Chimpún! Acabada mi presentación. Para situaros, ¿nos podemos ir al año 1998? ¿Sí? Hay gente que me dice, prehistoria, yes. En 1998, dos consultores de marketing muy brillantes, Fine and Gilmore, empezaron a hablar en una review que hicieron para una universidad llamada Harvard, que os va a sonar, en la que introducían la palabra economía de la experiencia. ¿Sí? 1998, hace 21 años. Decían muchas cosas, ¿sí? Entre algunas, decían que cada revolución industrial requiere una nueva manera de producir y una nueva manera de consumir. La revolución agraria, la industrial, la de productos y servicios, y ahora estábamos en la revolución de las experiencias. 1998. Es que hace mucho tiempo. Además, decían, las commodities son consumibles, son fungibles. Los productos son tangibles, los servicios intangibles y las experiencias son memorables. Pero no solamente se quedaron en eso, sino que fueron más allá y Fine y Gilmore un día se vinieron súper arriba y dijeron, no, es que la economía de la experiencia en unos años va a ser la predominante. Esta peña está montada en el dólar. ¿Sí? Una visión alucinante. Porque vamos a dar un salto ahora a 2019, de hecho, a septiembre de 2019, aunque durante todo ya entendemos que es una evidencia que vivimos en la economía de la experiencia, en la que muchas veces la experiencia de compra es más relevante que el propio producto. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Gracias. En 2019, Fast Company, que por si no lo conocéis, seguro que sí, ¿eh? Porque aquí somos inteligentes, exigentes y creativos. Es un medio digital muy prestigioso de innovación, tecnológico. Está empezando a investigar mucho sobre la economía de la experiencia. Lleva todo el año realizando artículos, mapas, con unos KPIs. ¿Entendéis lo que es un KPI? Ok. ¿Usted también, señora? Key Performance Indicator. Es igual. Es un parámetro para medir cualquier cosa, es un indicador, ¿sí? Entonces, el KPI que está utilizando Fast Company es un KPI que a los americanos, oye, y a los españoles también, nos encanta. ¿Qué es? ¿Cuál es? ¡Gling, gling! ¿Estamos aquí? ¿Creativos? ¡Gling, gling! El dinero. ¿Qué KPI más interesante hay que esto? Si la gente está invirtiendo es porque ahí hay interés, ¿sí? Y Fast Company está haciendo, lo podéis buscar, ¿eh? Yo no he traído todos los mapas, pero está haciendo unos estudios muy interesantes en el que dice que grandes compañías como Tiffany's, como Walmart, como Target, como Aldi, están invirtiendo mucho en la economía de la experiencia. De hecho, hay una predicción que en 2030 se va a invertir casi 8 trillones. Yo no sé ni cuánto dinero esto es. ¿Sí? Lo pones en la calculadora y peta. Pero esto significa que esto es relevante. Y uno de los motivos que yo he recogido porque me parece muy interesante es que los millennials, es decir, el target demográfico que está generando más consumo, prefiere vivir las cosas a tenerlas. Y esto es un cambio de paradigma. ¿Tiene sentido para vosotros? Fantástico. Fijaros que de aquí a aquí hay un salto de 21 años. ¿Sí? ¿Qué ha podido pasar? ¿Qué ha podido pasar? La economía de la experiencia hoy en día está revolucionando la manera como nos comunicamos, la manera como vendemos, la manera como vendemos también nuestras ideas. ¿Sí? Lo está cambiando todo, el paradigma de la marca, el paradigma comunicacional. Está transformando la manera como aprendemos, cómo crecemos. Sí, de hecho, ¿dónde estamos? Esto es un banco. ¿Hola? Esto es la caja. Gling, gling, cada vez que digo la caja, gling, gling, ¿no? Pasaré mi número de cuenta. ¿Qué ha pasado para
O sea, ¿por qué la experiencia es más que una tendencia? ¿Qué es lo que ha sucedido en estos 21 años en los que Pine Gilmore dijeron una cosa y ahora estamos empezando a sentirla? Para mí, en mi humilde opinión, ha habido dos grandes catalizadores. Me emociono y me quedo sin saliva, que están transformando lo que es la economía de la experiencia. El primero de todo es una percepción, un cambio de percepción del valor. Es decir, el consumidor ha cambiado la sensibilidad. Antes comparaba el precio. De hecho, el precio es algo que cuando vamos a hacer a tomar una decisión de compra, es algo que siempre está allí. Lo primero que hacemos es ¿cuánto vale? ¿Sí o no? Por muy creativos y creativas que seamos. Lo primero es, ¿esto cuánto vale? Ok. Pero es que ahora lo que estamos comparando es la vivencia. ¿Qué me llevo? ¿Qué vivo? Y estaréis de acuerdo conmigo con que son cosas, o sea, el consumidor ha aumentado la conciencia y ha descubierto esta nueva sensibilidad para la que el mercado todavía no estaba preparado. Y ahora sí. Pero claro, el precio es algo que no es objetivo. Para mí no es objetivo. Porque yo, esto vale 20 euros y a mí me puede parecer barato y a ti te puede parecer caro, Pat. ¿Sí o no? O sea, que esto no es objetivo. Pero bueno, el precio es un parámetro racional que todos entendemos, ¿sí? Pero la vivencia es un parámetro emocional. ¿Cómo lo parametrizamos? Os lo estáis preguntando, ¿verdad? ¿Cómo lo parametrizamos? Para mí, hay una cosa que es fundamental y está muy relacionada con lo que os habéis dicho antes de empezar. ¿Qué es lo que me quiero llevar de esta vivencia, de esta experiencia? ¿Cuántos de vosotros habéis dicho que os queréis inspirar? He visto a una chica que ha hecho. ¿Qué ha pasado? ¿Podemos volver a repetirlo? ¿Cuántos de vosotros habéis dicho que aquí me quiero venir a inspirar? Vale. Casi más de la mitad. Inspirar, llenar, formarme, valor. Para mí todo esto está dentro del paradigma de la inspiración y es que la experiencia es la nueva musa. Y el nuevo currency, la nueva moneda, es la inspiración. Yo vengo aquí porque quiero llevarme algo, quiero llevarme una idea. Aunque sea de ella, luego la transformo y la hago mía. ¿Sí? Tengo curiosidad por preguntar los que no habéis venido a inspiraros qué es lo que queréis. Pero bueno, luego me lo comentáis individualmente. Pero diréis, ok, esto está muy bien. O sea, la gente está creando experiencias. O sea, yo quiero sacar de una experiencia la vivencia y por tanto las marcas están invirtiendo trillones para crear experiencias. Desde el punto de vista del consumidor, yo quiero inspirarme. Pero desde el punto de vista de la marca qué quiere, la marca por qué inventa. Ay, perdón, ¿por qué invierte tantas cantidades ingentes de dinero? ¿Qué quiere la marca? ¿Perdón? ¿Ganar más dinero? ¿Qué más? ¿Enamorarnos? ¿Qué más? Necesito más energía, people. Fidelizar, ¿qué más? Mejorar su imagen. ¿Perdón? Mejorar su imagen. Mejorar su imagen, ¿qué más? ¿Qué más? No está saliendo, ¿eh? Esto no está saliendo como debería. Todo lo que estáis diciendo tiene mucho sentido, pero para que todo esto suceda, la marca tiene que ser recordada. La marca tiene que ser recordada, ¿sí? Inspiración y recuerdo. Son dos nuevas monedas en el siglo en el que vivimos. Otra economía, la experiencia es un post-it mental. O sea, yo estoy aquí. Y si yo lo hago bien, tú te vas a llevar algo y te vas a acordar de este día. Si no, me mandas un email, ¿cómo puedo mejorar? ¿Vale? Pero es muy curioso porque hay muchas economías que no, de las que no nos hablan y no somos conscientes, la economía de la experiencia. Y hablando del recuerdo, la economía de la atención es una de las economías
que está moviendo más dinero ahora mismo. Y vosotros me estáis diciendo, ¿qué me estás contando? Cada minuto, miles de marcas invierten miles de millones en que os aparezcan en el móvil. La economía de la atención genera una de dinero. Estamos todo el día pidiendo atención y las marcas demandando atención. Y esta es una nueva economía de la que no se habla, pero de la que hay mucho dinero en juego. ¿Sí o no? Gracias. Entonces, inspiración y recuerdo son dos nuevas monedas muy valiosas a día de hoy. El precio ya no es tan importante. Si algo no está a mi alcance, pero yo lo quiero, lo consigo el dinero. ¿Estáis de acuerdo con esto? Gracias. El punto número, este es el punto número uno, es decir, cambio de la percepción del valor. Y el punto número dos es un cambio de paradigma en la experiencia. La experiencia ya no solo es entretenimiento, la experiencia es crecimiento. Aquí hay una elevación de la sensibilidad. Es decir, yo antes iba a una experiencia porque quería pasármelo bien. Ahora quiero crecer, quiero mejorar, quiero realizarme, quiero llenarme. Estamos en un momento en el que es muy interesante porque estamos sometidos a muchos estímulos. Cada vez estamos más conectados con nosotros y queremos mejorar, y queremos contribuir, y queremos servir. Y esto como sociedad es muy potente. ¿Sí o no? Estos dos cambios hacen que crea que esta nueva palabra que me he inventado, y que os aviso que ya la he registrado, esto es muy importante, es la experiencialidad. Es decir, creo que todos, creo porque lo he vivido y lo he sentido y lo he visto con mis ojos, que la experiencialidad, la capacidad y la habilidad para crear experiencias y para crear de momentos cotidianos algo extraordinario, es algo que todos los que vivimos de nuestro talento tenemos que dominar. Y me he dado cuenta que bebe de muchas soft skills. Soft skills como el liderazgo, como la comunicación, como la creatividad, ¿sí? Como la inteligencia emocional. Y llevo 15 años, 15, 16 años en el sector de las experiencias. He trabajado para la Caixa, he trabajado para Telefónica, he trabajado para IBM, he trabajado para la Generalitat, para el Ayuntamiento, he trabajado para Celebrities, que no puedo hablar de quién, pero acaba con IRA. Y os digo que después de 15 años, y el otro día estuve echando cuentas y casi 300 eventos, experiencias, os digo que hay un patrón. Hay un patrón, hay una manera de crear una experiencia que funciona, que toca, que llega, que inspira. Nueva moneda, ¿sí? La experiencia es la musa, la moneda de la inspiración cada vez se va a pagar más cara. Por eso tenemos que dominarla. Y eso es lo que hoy vengo a explicaros. Los seis ejes sobre los cuales deberíamos construir una experiencia. Y cuando hablo de experiencia, ¿hablo de esto? ¿O hablo de una comida con tres personas? ¿Hablo de vender un proyecto? ¿Hablo de una reunión de equipo? ¿Hablo de cualquier cosa? Porque hoy en día todo es experiencia. La experiencia, la vivencia, marca la diferencia. ¿Sí? ¿Queréis saber cuáles son? Un poco más de entusiasmo, chicos. Que os voy a revelar mis secretos mejor guardados. Y estáis aquí como, pa, venga, tonta. Sí, lo voy a explicar. Venga, punto número uno. La experiencia es una estimulación de los sentidos. Cuanto más sentidos, mejor. Pero ojo, con más mejor, con sentido. No vamos aquí a poner, ven aquí y toca esto porque vas a vivir. No, esto no tiene sentido. Pero, por ejemplo, en la experiencia utilizamos mucho el visual, ¿no? Cuando queremos elevar algo, le ponemos belleza. ¿Sí? ¿Por qué le ponemos belleza? En el fondo todo está aquí. Tiramos de visual y de belleza porque el visual, nuestro cerebro, lo procesa 5 veces más rápido que cualquier otro sentido. Por tanto, yo tiro de visual porque así una vez llego a un sitio, digo, like it o no. Y ya estoy, ya he prejuzgado. Y si digo que sí, que normalmente es que sí,
ya estoy dentro. Ya estoy ahí. Será difícil que... Bueno, tendría que decir una burrada muy grande, ¿no? Pero cuando... Por eso os he puesto este ejemplo, ¿eh? El visual es muy potente y nos ayuda a elevar experiencias que son planas, ¿sí? Punto número uno, muy fácil. Punto número dos, interacción, por favor. Porque yo estoy cansada de ir a eventos donde me echan rollos y yo estoy así. La energía, como yo os he hecho mover la energía al principio aplaudiendo, es muy importante. En menos de 18 segundos tu cerebro se desconecta. Bueno, esto hablando, o sea, en el caso de que estés súper interesado, súper interesada en lo que yo estoy diciendo. Pero es la curva del aprendizaje. Más de 15 minutos lo mismo, es como boring, 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 sí, y sale Homer Simpson por aquí arriba tocando el tambor. Vale. Yo tengo una visión muy única de la interacción. Para mí, cuanto más te integras, cuanto más te involucras, más te llevas. Por tanto, para mí es proporcional. Y además no creo en la jerarquía y del valor de la interacción. Para mí es igual de relevante quien está aquí que quien está aquí. Porque yo os aseguro que mientras yo hablo, yo no aprendo nada. Yo aprendo cuando escucho. ¿Sí? Por tanto, para mí una interacción es bidireccional todo el rato. Esto es una conversación todo el rato. Y yo tengo que mantener tu atención, por eso tengo que hacerte preguntas. Y tengo que preocuparme por lo que a ti te interesa. ¿Sí? Y reaccionar al momento. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Interacción, muy importante. Punto número tres, educa. Una, la tengo registrada esta presentación, veo a alguien que... Educa, ¿qué quiere decir que educa? Quiere decir que mi propósito está por encima de lo que yo hago. Hay un valor superior. Hay algo que está por encima de lo que yo hago. Estoy contribuyendo, no sé qué me está pasando, se me está trabando todo. Estoy contribuyendo a algo más grande que yo, más grande que mi proyecto, más grande que tres juntas, que 10, que 15, algo grande. ¿Sí? Siempre hay un valor superior. Fantástico. Punto número 4. Es naturalmente digital. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que yo estoy aquí presencialmente, pero eso se está pasando por aquí, Facebook Live, hola, ¿qué tal? Y alguien coge el móvil y graba y luego lo compartiremos y yo os puedo pedir que abramos al móvil y hagáis algo, porque estamos en un momento en el que la relación con la tecnología ya es natural. Ya empezamos a tener madurez tecnológica. ¿Me explico? Ya no estamos tan locos, como mínimo nosotros ya tenemos un poco más de conciencia, no somos nativos digitales, ¿no? Más o menos. Y tenemos una edad, chicos. Y bueno, entendemos que la tecnología no es el enemigo, es una herramienta que nos puede ayudar a hacer el bien y el mal, pero integrarlo de esta manera es lo potente. ¿Sí? Por tanto, para mí una experiencia tiene que tener un punto digital y un punto presencial. Y hasta a veces ni me lo pregunto, lo integro. ¿Por qué festivales como Primavera Sound ponen encima de los escenarios hashtags inmensos? ¿Por qué? Porque este hashtag le está diciendo a tu cerebro, comparte, comparte, comparte. De una manera no agresiva, no intrusiva, muy nice, y hasta crees que has tenido tú una idea. ¿Sí o no? Naturalmente digital. Una experiencia transforma. Y aquí me diréis, a ver, Gemma, yo no he salido transformada de hoy. A ver, hay diferentes grados de transformación. La transformación para mí es pasar de A a B. Es plantar una pequeña semilla, una idea, una aportación que no sabes cuándo florecerá ni cuándo te cambiará, que está ahí, dormida. Y quizás dentro, quizás mañana dices, ¿sí? Sensación multiorgásmica, ideón, ideón, ideón. ¿Esa del principio? ¿Esa? ¿Sí? ¿Y cómo puedo hacer que mi experiencia transforme? Muy fácil, muy fácil. Algo que las marcas, yo me peleo con las marcas porque no lo pillan, no lo entienden. Hay que ser cliente céntrica.
Si yo te hablo de mí, de lo maravillosa que soy, tú lo primero que haces es, ¿quién eres? Eso lo tienes que pensar tú, no yo te lo tengo que decir. ¿Me explico? Las marcas que... Yo os explico mi experiencia, ¿eh? Yo me tengo que pelear con marcas que no entienden que vivimos en un paradigma comunicacional en el que si no le hablas, si no haces algo para esa persona, no existes. Y que quieren venir a poner su stand para vender seguros porque creen que en tu evento lo van a petar porque hay mucha gente. Pero es que esto no va de eso. Esto no va de eso. Haz algo que me interese. Haz algo que me interese de verdad. Sería la segunda pregunta. ¿Sí? Entonces es muy fácil para transformar. Tienes que pensar qué necesita esa gente de ti y cómo se lo puedes dar. Y cómo, después de dárselo, se pueden sentir. Chimpún. ¿Sí? ¿Tenemos el transforma? Y por último, emociona. ¿Y qué quiere decir emocionar? ¿Qué quiere decir emocionar? Sí, totalmente. Pero, ¿qué quiero decir con emocionar en este caso? Un evento, una experiencia, está viva, es orgánica. Hoy estamos aquí, estamos teniendo una conversación. Vale, yo estoy hablando más que vosotros. ¿Lo habéis notado, no? Vale, yo tengo micro. Pero yo estoy corriendo riesgos. No está todo cerrado. Cuando tú creas una experiencia, lo primero con lo que te avasallan es todo controlado, todo bajo control, todo, ¿sí? Que esté todo... Hay cosas que hay que tener bajo control, ¿no? Pero una experiencia está viva. Y tomar riesgos y hacer que cosas sucedan es lo que hace una experiencia absolutamente extraordinaria. Y estoy convencida, hoy estamos aquí, estas personas, ¿sí? Y estamos creando esta experiencia. Pero si yo no estuviera aquí, o si ella no estuviera aquí, o si tú no estuvieras aquí, no puede ser la misma. ¿Me explico? En grupos más pequeños es más fácil de entenderlo. ¿Sí? Muchas veces una conversación nos lleva a una cosa y dices, esto ha sido de esa idea, de esa idea, de esa idea, de esa idea. ¿Sí? Por tanto, tenemos que entender la experiencia como un mundo paralelo en el que las cosas suceden. Y es mágico que no esté todo preparado y orquestado, porque ahí es donde hay la magia, la verdadera magia. ¿Sí? Repasemos. Sentidos, interacción, educación, naturalmente digital. Estoy intentando decirlo de memoria, pero... transforma y emociona. ¿Sí? Y si nos quedamos, y esto me vais a decir, Gemma, esto está muy visto, pero si nos quedamos con la primera inicial de cada una de las palabras, veréis que una experiencia, sobre todo, se siente. Resumiendo, no sé si he ido muy rápido, si ahora hacemos preguntas. La experiencialidad es New Black. Yo tengo que dominar esa nueva soft skill para impactar, porque mi trabajo es valioso. Y no es el qué, es el cómo. Es el cómo lo explico, ¿sí? Crea experiencias que inspiren y catalicen. Consigue ser recordado, sé la musa y sé tu propia musa. Y sobre todo, acordaros que la emoción que generáis cada día con vuestro trabajo, con vuestras interacciones, es la mejor reputación. Y si me emocionas, no existe. Muchas gracias.